siempre fui un músico frustrado, digo yo, ¿viste? Porque sabía hacer un par de tonos ahí en la guitarra y en algún asado y eso. Siempre surgía el tema de la afinidad por la música. He conseguido armar un conjunto con gente joven, ¿viste? Que son jovencitos, que generalmente no son gente del folclore, porque son gurises de acá que tocan otro tipo de cosas, pero nos hemos revuelto lindo. Porque acá, por ejemplo, vos sabés cuándo entrás, no sabés cuándo salís. Nosotros acá, esto es un trabajo que en la teoría es a full. Y en la práctica también. Vos estás a las 24 horas a orden de esto. Atención. ¡En mis! Por la derecha. ¡A alinear! ¡Eh! ¡En mis! Numeración corrida por la derecha, numerar. ¡Eh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Formación. A la izquierda en la fila. Vamos, vamos, vamos. Hay gente que no puede con los caballos. Distancia, venite. Uno viene acá y se enchufa al máximo. Bueno, lo ves, lo comprobás. Y después la vida normal, ver qué pasa con mi hijo, cómo le fue en el colegio, cómo le fue. Si tengo que ayudarlo en algo, si qué pasó, si hay algún drama, viste que ya es 28. ¿Entendés, no? Y bueno, esa es la jornada diaria de un suboficial, luchar por eso y en mi caso luchar por tratar de darle un porvenir a mi hijo, que creo que lo único que vale la pena en realidad en la vida es poder formar un individuo como la gente. Que fuera feliz, quisiera lo que lo haga feliz, que logre su objetivo. Es mi bebé, de 14 años. Sigue siendo el bebé, todos los días de mañana voy le doy el beso dormidito, como verlo a él feliz, ya creo que, como te digo, es la meta mía. ¿Quién podrá querer?